Química. Resulta que nos invitaron a la inauguración de las nuevas instalaciones del posgrado en Ciencias Químico-Biológicas que pertenece a la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y aprovechando nuestra estancia en esta facultad, decidimos conocer a algunos de los jóvenes investigadores que están dedicando su vida en resolver algunos de los problemas que nos atañen como mexicanos y como ciudadanos del mundo. El posgrado en Ciencias Químico-Biológicas tiene dos líneas terminales, que son en el área de Química Biomolecular y en el área de Química Medicinal, pero ¿quién soy yo para hablarles de esto? Mejor que la doctora Alejandra Rojas Molina, una de las coordinadoras de este posgrado, les hablen un poco más al respecto. Mi nombre es Alejandra Rojas Molina y soy coordinadora del doctorado en Ciencias Químico-Biológicas de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Nuestro posgrado consta de dos líneas terminales, en Química Medicinal y en Química Biomolecular. Nuestro grupo se ha especializado en enfermedades que están relacionadas con desórdenes del sistema cardiovascular, particularmente la hipertensión arterial. El doctor César Ibarra, que es nuestro farmacólogo, ha enfocado sus esfuerzos en el descubrimiento de moléculas que tengan un efecto vasodilatador. También contamos con el doctor Antonio Romo Mancillas, especialista en síntesis orgánica y en química computacional. El doctor Mustafa Bá y la doctora Juana Isela Rojas, así como yo, consideramos que esta es un área de oportunidad para que nuestros jóvenes investigadores desarrollen posibilidad de que en nuestro país haya una industria farmacéutica propia en donde se puedan descubrir nuevos medicamentos, desarrollarlos hasta tener medicamentos aprobados sin necesidad de estar dependiendo de industrias transnacionales. Pues finalmente quisiera invitar a nuestros jóvenes o a los jóvenes interesados en desarrollarse en el área de nuestro posgrado en Ciencias Químico-Biológicas y a todos los jóvenes de manera general que no se desanimen. Sí, el camino es difícil, sin embargo, las satisfacciones que se obtienen de desarrollarse en el área de investigación son múltiples, no solo desde un punto de vista académico, sino también desde un punto de vista personal y también desde el punto de vista de la responsabilidad social que tenemos de contribuir al desarrollo pues, de nuestro país, de la ciencia, del mejoramiento de las condiciones de nuestro país. Una invitación. Hola, mi nombre es Alfredo Rodríguez Cruz, vengo de la Ciudad de México y estudio el doctorado en Ciencias Químicas Biológicas en la Universidad Autónoma de Querétaro en la Facultad de Química. Actualmente trabajo en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es importante ya que afecta a más de 8 millones de adultos mayores a nivel mundial. Una de sus principales problemáticas es no poderla tratar ya que no existe una cura, pero lo que nosotros buscamos o la importancia de esto es buscar un tratamiento que, en el cual podamos prevenir esta enfermedad. Parte de nuestro trabajo es evaluar esto en un modelo animal, en ratón, el cual se le induce la enfermedad a través de una neurotoxina. Posteriormente se prueban los tratamientos y finalmente se comprueba si hubo neuroprotección a través de diversas técnicas, entre ellas inmunofluorescencia, Western blot, entre otras. El posgrado en Ciencias Químico-Biológicas del agua tiene como objetivo principal la formación de investigadores de alto nivel académico para poder generar y transmitir el conocimiento tanto en el área de química medicinal como en el área de química biomolecular. Y que claro, estos jóvenes investigadores puedan contribuir a la sociedad mexicana en los rubros educativos, farmacéuticos y de salud. Actualmente el posgrado en Ciencias Químico-Biológicas del agua pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de este país. De regreso a la facultad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Hernández, soy originario del estado de Guanajuato y bueno, yo vine aquí al estado de Querétaro a estudiar la licenciatura. Soy egresado de la Facultad de Química del Agua como químico farmacéutico biólogo. Posteriormente hice mis estudios de maestría en el posgrado en Ciencias Químico-Biológicas de la Facultad de Química también. En mi trabajo de maestría nosotros vimos el efecto del blanqueamiento de arrecifes coralinos sobre la producción de toxinas de corales de la clase hidrosoa. Posteriormente ingresé al doctorado en Ciencias Químico-Biológicas, donde ahora le estamos dando continuidad a estos estudios sobre organismos marinos que son de relevancia mundial. Al igual que otros estudiantes, pues comparto la inquietud por la ciencia y quiero extenderles una cordial invitación a que si ustedes se muestran interesados en hacer estudios de posgrado, el posgrado en Ciencias Químico-Biológicas que oferta la Facultad de Química de la UAC es una opción bastante buena. Hemos tenido las experiencias de asistir a diferentes congresos. Si ustedes tienen alguna inquietud, pueden contactarme
Mi correo electrónico es vhelizarraga@gmail.com y estamos a sus órdenes para aclararles cualquier inquietud que ustedes tengan. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Elizabeth Martínez Rojo, soy de Huichapan, Hidalgo, y vine aquí a la Universidad Autónoma de Querétaro a estudiar la maestría en Ciencias Químico-Biológicas. Yo estoy trabajando con cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la segunda neoplasia más importante a nivel mundial y en México está representando el primer lugar tanto en incidencia como en muerte en hombres mayores de 65 años. Actualmente hay varios tratamientos para el cáncer de próstata, sin embargo, las células crean resistencia y lo que estamos buscando nosotros son nuevos compuestos o nuevos tratamientos para que puedan ayudar a los ya existentes o que incluso puedan ser mejores que los que ya se tienen. Lo que estamos buscando ahorita es el efecto que tengan la stevia ecuatoria y la stevia pilosa sobre la proliferación y la migración de células de cáncer de próstata. Trabajamos con las líneas celulares, andrógeno dependiente y andrógeno independiente. Personalmente las experiencias que he tenido en la maestría han sido de crecimiento tanto personal como profesional, aprendiendo nuevas técnicas de laboratorio, haciendo relación con otros compañeros de otras universidades o incluso con otros doctores de otras universidades, poder generar recursos para las investigaciones. Por mi parte, pues es todo y me despido de ustedes. El posgrado en Ciencias Químico-Biológicas surge como una iniciativa de profesores de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo que vieron la necesidad de resolver problemas tanto en el área de la investigación clínica como en el área de la investigación aplicada. Las nuevas instalaciones del posgrado albergarán 9 cubículos más para los estudiantes, 5 laboratorios en los cuales estarán distribuidas las líneas de investigación, 2 bioterios para albergar a los modelos animales, 1 sala de estudio, tendrá 1 auditorio y aulas para que los estudiantes se entrenen tomando clases de la mano de doctores de muy alto nivel académico. Sigamos recorriendo la facultad. Hola, mi nombre es Rana Delgado Altamirano. Soy estudiante de 5.º semestre del doctorado en Ciencias Químico-Biológicas. Yo trabajo con Leishmania amazonensis y Leishmania mexicana, que son agentes causales en México de Leishmaniasis cutánea, una enfermedad tropical desatendida. Bueno, actualmente nos encontramos buscando plantas medicinales que se utilicen en la medicina tradicional mexicana como antiparasitarios, pero estamos buscando de manera específica la actividad leishmanicida de estas plantas. Actualmente, de 10 especies con las que estuvimos trabajando, encontramos que la Lantana cámara tiene una buena actividad contra Leishmania. Nos encontramos trabajando con esta planta. Ahora lo que estamos buscando es encontrar los principios activos o los metabolitos que se encuentran presentes en ella para combatir esta enfermedad. Es importante estudiar la leishmaniasis, ya que es una enfermedad tropical desatendida que se encuentra distribuida en alrededor de 98 países, incluido nuestro país, México. Debido a que afecta a personas de escasos recursos, pues la industria farmacéutica no se ha preocupado por desarrollar fármacos que puedan ayudar a curar esta enfermedad y los que existen actualmente son altamente tóxicos. Entonces, debido a esto, pues nosotros estamos buscando nuevas alternativas para el tratamiento de esta enfermedad y con ello pues ofrecer una alternativa mucho más económica y de fácil acceso a las personas que padecen leishmaniasis. Yo los invito a que si están interesados en alguna de nuestras áreas de investigación, ya sea en la maestría o en el doctorado de nuestra universidad en la Facultad de Química, pues contacten a la doctora Alejandra Rojas o a la doctora Guadalupe Alcocer, ambas representantes o coordinadoras de nuestros posgrados, y de manera específica pues yo me encuentro en el laboratorio de productos naturales con la doctora Alejandra haciendo mi tesis de doctorado. Cualquier cosa pues me encuentran en mi correo ti2drowna@hotmail.com. Gracias. De hoy, mi querida comunidad Sunshine. Yo soy San y en nombre del equipo de Sunshine, muchas gracias por haber visto hasta este punto. Pero aquí lo que importa eres tú. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Like, parte, ya sábanas, suscríbete al canal. Para todos los jóvenes que estén interesados en acercarse al área de las ciencias químico-biológicas, aquí abajo les dejo el link que los llevará directamente a la página oficial de este posgrado para que puedan conocer toda la información. Por mi parte es todo y me despido con unas palabras del Dr. Gilberto Herrera Ruiz, rector de la máxima casa de estudios del estado de Querétaro. Chao. A todos los jóvenes de la República Mexicana,
una gran invitación para que vengan a estudiar aquí nuestro posgrado de químico farmacobiólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ya es importante y es una cuestión vital, ya no es suficiente una carrera, es el tener un posgrado, una maestría y un doctorado, y pues aprovechen por favor la gran calidad académica que se tiene aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sean todos bienvenidos, esperemos verlos pronto por aquí.